Hola chicos, soy Youman, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal, bienvenidos un día más a vuestra sección favorita, la sección de invocaciones y rituales creepy. Esta invocación es muy diferente a las otras, ¿vale? Bueno chicos, el tiburón creepy, ¿vale? Dice que si no le dan like a este vídeo, os va a comer el culo, ¿vale? Y no es broma, ¿vale? Tengo mensajes, ¿vale? En las redes sociales de gente que bueno, que ha ido al baño, ¿vale? Ha hecho sus cositas y ha salido este tiburón, ¿vale? De ahí y le ha mordido el culo. Y no es broma. Y bueno chicos, ahora sí, me voy a poner muy en serio, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer hoy es muy especial y muy diferente, ¿vale? Como todo el mundo sabe, bueno, las invocaciones se suelen hacer después de las 12 de la noche, ¿vale? Pero chicos, esta invocación, ¿vale? Esta primera parte se tiene que hacer de día, ¿vale? Para invocar a Pennywise, ¿vale? Necesitamos un vídeo maldito. Y ojito, porque chicos, aquí tengo esta vela roja que pone IT, ¿vale? IT. O eso. Y bueno, esta vela la utilicé ya hace unas semanas, ¿vale? Cuando hice el vídeo, ¿vale? Uno de los vídeos de Pennywise. Y bueno, y pasó algo bastante creepy, ¿vale? Si no lo han visto, de todas formas, abajo en la descripción del vídeo voy a poner los vídeos, ¿vale? Los enlaces de los vídeos que, bueno, que he hecho de IT, ¿vale? Del payaso loco. Así que chicos, como ya dije, ¿vale? Esta invocación, ¿vale? Es muy diferente porque hay que ser como una especie de ceremonia. Vamos a ver un vídeo, ¿vale? Un vídeo que está maldito. Voy a encender esta vela, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Vamos a traer al payaso. ¿Qué pasa? Que lo vamos a traer de día. Porque el payaso no solamente sale de noche. Te puede salir por la mañana, por la tarde o por la noche, ¿vale? Así que chicos, esto es bastante creepy, ¿vale? Y bastante increíble para mí. Nunca he hecho una invocación de día, ¿vale? Y si la he hecho, pues ni me acuerdo, pero creo que no la he hecho, ¿vale? Entonces, vamos a hacer esta invocación. Después de hacer esta invocación, chicos, hay que esperar por la noche, porque por la noche hay que volver a hacer unas cosillas, ¿vale? Que es la parte 2. Y vamos a ver lo que pasa, ¿vale? Yo creo que esto es algo increíble, ¿vale? Es algo increíble. Otra cosa, chicos. Aquí tengo un velón de 7 mechas, ¿vale? Por fin, para cerrar a Zalgo necesito esto, ¿vale? Por eso no lo he podido cerrar, porque no encontraba este velón blanco de 7 mechas, ¿vale? Un velón que, bueno, vamos a ver si le damos mucha luz, mucha pureza, ¿vale? Vamos a ver si la fuerza del bien puede con Zalgo, ¿vale? O Zalgo. Y bueno, chicos, así que en estos días voy a encerrar a Zalgo porque creo que, bueno, que tiene a la Tierra, el planeta Tierra lo tiene un poquito loco, ¿vale? Y bueno, vale, antes de poner el vídeo, ¿vale? El vídeo para invocar a IT, tengo que encender la vela roja, ¿vale? Vale, chicos, tengo la vela encendida y voy a apagar la luz de la habitación. Recuerden chicos, una vela roja con las letras la I y la T, ¿vale? IT. Yo te invoco, Pennywise. Yo te invoco, Pennywise. Yo te invoco, Pennywise. Si eres valiente, ven a mi casa. Si eres valiente, ven a mi casa. Si eres valiente, ven a mi casa. Yo soy una persona adulta, pero dentro de mí hay un niño. ¿Lo ves? ¿Ves al niño que llevo dentro? Yo te invoco, Pennywise. Yo te invoco, Pennywise. Yo te invoco, Pennywise. Yo te invoco, payaso IT. Eso, si me escuchas, ven a mi casa. Vale. Voy a poner el vídeo, ¿vale? Este vídeo está en un foro, ¿vale? En el foro pone cómo invocar a IT y hay un archivo para descargar que es el vídeo. Tengo que decir, chicos, que la gente en el foro, bueno, está súper acojonada, ¿no? Porque a todo el mundo le ha pasado cosas. Así que 100% fiable esta invocación. Estoy un poquito nervioso, no sé si me lo notan, ¿vale? Pero estoy muy nervioso. Tengo que decir, chicos, que IT, ¿vale? Era uno de los temores de cuando era pequeño. Es decir, cuando yo vi la película antigua, la de IT, me traumé, ¿vale? Me traumé porque el payaso me daba mucho miedo, así que me estoy enfrentando contra algo que me daba mucho miedo. Y nada, vamos a ver lo que pasa. 3, 2, 1, ya. Bueno, aquí se ve. Este es el barco antiguo. Este es el payaso, chicos. Ese es el payaso original, es decir, de la versión antigua, ¿vale? Iba a decir original, pero bueno, los dos son originales. Vale, aquí hay una... Chicos, este es el niño de la nueva película. No entiendo nada, esto... ¡Uh! ¿Qué pasa? Vale, otra vez hit. ¿Se están escuchando gritos, chicos? Chicos, estoy sudando, chicos, de los nervios, ¿eh? ¿Se ve una imagen? Se escucha la típica, bueno, una típica... Pero es que se escucha... ¿Esto qué es? ¡Oh, se está! ¡Chicos, se acerca, se acerca! ¡Este tío se acerca! ¡Este es el nuevo ya! ¡Fuera! ¿Eres Hit? ¿Pennywise? ¿Hola? ¿Hola? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Se fue. Se fue. No puede ser él, chicos. No puede ser él. Él, vale, en la información dice que es por la noche, no ahora. Es imposible que venga tan pronto. ¡No, tío! ¡Joder! ¡Qué coño, tío! ¡Era un puto globo, tío! Joder, tío, pensé que era el puto globo cerrado. Pennywise. Pennywise. Hola. Un barco de papel. ¿Qué mierda es esta, tío? Me para esto, tío. Sí, esto me coge bien. Chicos, acojonado, pero niveles extremos, ¿vale? Niveles extremos. No sé si he podido grabar bien, chicos, porque de los nervios he grabado como el culo, ¿vale? He grabado fatal, pero es que estaba muy nervioso, ¿vale, chicos? He intentado grabar lo que he podido y espero que se haya grabado todo, el audio, todo. Es que fue una puta locura, ¿vale? Ahora me queda la peor parte, que es por la noche, ¿vale? Es decir, por la noche, si esto ha pasado de día, imagínate por la noche, ¿vale? Imagínate por la noche. Chicos, nada, recuerden, The Youman Show, siempre con vosotros. Ver, no es creer, ver, reventar el botón de like, compartir el vídeo, que eso ayuda mucho al papi Youman. Y nos vemos en la parte 2, ¿vale? Que creo que vamos a sufrir, porque si esto fue así por el día, imagínate por la noche. Es que no lo quiero ni pensar, ¿vale? Es que fue una locura. Fue una locura. Adiós.